Vaya un almuerzo en Navidad, ¿la vieron? El Señor esté con ustedes. Voy a hacer algo excepcional que se hace dentro de la iglesia en casos donde lo ameritan. El vicario general de Darién, tengo la potestad de poder hacerlo. Solo lo puedo hacer el obispo, yo también lo puedo hacer. Y voy a hacer, como no hay tiempo para confesar los que desean confesarse, voy a hacer la absolución general de todos. Que quieran arrepentirse de su pecado, generalmente es una confesión, pero en estos casos específicos yo voy a dar un momento para que piensen su pecado y se lo dirijan a Dios, y luego yo voy a dar la misericordia. Amén. Amén. Dios Padre todo misericordioso, que ha reconciliado consigo el mundo con la muerte y resurrección de su Hijo y ha derramado su Espíritu Santo para la remisión de los pecados, les conceda mediante el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Yo les absuelvo de todos sus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonamos en gloria. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Gloria a Dios en el cielo y su paz al que lo ama. Por mi inmensa gloria, te alabamos todos, te adoramos todos. Te glorificamos, Señor Rey Celestial y Dios Padre Poderoso. Bien, con la comunidad de ambos países, mi eterno agradecimiento, muchas gracias, y todo el país está orgulloso de ustedes. Gracias a ustedes, prácticamente esta área es un área segura, estamos protegiendo ambos países, y sé que están lejos de su familia, en un día como hoy, como Navidad, pero yo quería venir con mi familia a compartir con ustedes para que sepan que los tenemos muy presentes y que ustedes para nosotros son héroes, porque lo dan todo por sus ambos países, así que siéntanse orgullosos cuando regresen a sus casas. Su familia también lo espera y nos va a estar orgulloso de ustedes. Que Dios los bendiga, los proteja y los cuide en su misión y los lleve a todos los eternos a casa, y sobre todo a poder seguir creciendo, hacer sus familias y ver a sus países avanzar en paz y a sus pueblos avanzar también. Que Dios los bendiga a todos y un grito de Navidad. No hay muchas sillas, pero podemos compartir todos juntos, cada uno buscando en qué esquina. Pero sí hay comida para todos, que lo hemos hecho con mucho cariño para compartir un día con ustedes. Muchas gracias de verdad por todo lo que hacen por ambos países. Gracias.